Buenos días. Buenos días. Solamente para, bueno, en nombre del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y de nuestro presidente Federico Duarte Medina, quien ofrece una disculpa por no poder estar en este momento acompañándonos en la rueda de prensa, ya que se encuentra en camino de acompañar a la familia Loya en el lamentable suceso de fallecimiento o el asesinato del joven, excelente persona, compañero ganadero. Les ofrece una disculpa y bueno, les damos la bienvenida y agradecemos nuevamente que estén con nosotros en este momento, donde les daremos información sobre la exposición ganadera que dará comienzo en escasos 9 días. Y para eso están aquí acompañándonos algunos de los presidentes y representantes de las diferentes razas del ganado que estará aquí en la exposición ganadera. Agradecemos su presencia y le cedo la palabra aquí a nuestros compañeros creadores de ganado registro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender el llamado de la Unión Ganadera. Soy Enrique Quevedo, presidente de la Asociación Brangus Mexicana. Y bueno, pues con mucho gusto les informamos que participaremos como siempre desde 1983 con un estimado de entre 90 y 100 cabezas de ganado Brangus aquí en la nave, que ha sido tradicionalmente la nave Brangus desde siempre, con la excepción de los años que esta feria salió de su casa, de las instalaciones de la Unión Ganadera, pero que gracias a la mesa directiva de la Unión ya está de regreso. Y estamos pues con mucho gusto participando. Nuestra calificación sería el día martes 9. Los invitamos a todos ustedes a participar. El juez será el señor Piggy Boulder, de origen sudafricano, aunque residente de los Estados Unidos. Y él además juzgará otras razas, porque él es un conocedor de ganado de carne en general y tengo entendido que va a juzgar varias otras razas. Muchas gracias por atendernos. Ese mismo día tendremos un convivio, están invitados a ese convivio de la raza Brangus, y pues ese día martes va a ser el día de nuestra raza. Les agradecemos mucho su presencia y estamos prácticamente listos para entrar, ¿no? el día de la llegada del ganado, colgarnos y participar en la inauguración, en el desfile, y aquí los esperamos. Gracias Enrique. También, además de la exposición de ganado ovino, habrá exposición y juzgamiento de caballos pintos a Palusa y Cuarto de Milla. Me gustaría ceder el micrófono aquí al presidente de la Asociación de Caballos Cuarto de Milla, Carlos Reynal, nuestro amigo Carlos Reynal. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Lalo, a todo el presidium que ya fue debidamente presentado. Buenos días. Gracias por este magno evento, ¿verdad?, que están organizando para el gremio, para toda la familia ganadera. Muy buenos días a todos los medios, ¿verdad? Siempre es grato tenerlos y saber que ustedes llevan pues todos estos eventos a la ciudadanía para darle el conocimiento y la cultura. A todos los ganaderos presentes, a todos los amigos del gremio, buenos días. Yo soy Carlos Reynal, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Cuarto de Milla. Tiene su sede aquí en Chihuahua. Y en apoyo con don Pilo Huerta, estamos organizando los eventos para las tres razas equinas. Vamos a tener dos eventos, uno que va a ser el sábado 6, para lo que es los caballos, vamos a decir, sin registro, y el domingo 7 para todos los caballos que cuentan con registro. Entonces, para que hagan extensiva esta invitación a toda la ciudadanía, son eventos muy, muy vestidos de mucha categoría, y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Nuevamente agradezco a la mesa directiva del Expogan por todos estos esfuerzos y pues, estamos buscando traer lo mejor que ofrece nuestro estado.